Chicos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a meternos con los hechos policiales más relevantes de las últimas horas y de los últimos días. Tiene que ver principalmente con este hombre, hablamos de Edgardo Alanís, que murió por causas naturales en un campo en el departamento Belgrano. Exactamente, sí, así como vos lo estás informando, justamente después del hallazgo del cuerpo de Edgardo Alanís, que fue, digamos, situación que se dio el sábado por la tarde, se practicó la autopsia por parte de la forense de la primera circunscripción, Patricia Gallardo. Esto fue bajo la orden, la disposición del juez Juan Manuel Motiveros Chagas, que es quien, bueno, está trabajando en el tema. Y en ese examen que se practica en la morgue de San Luis, digamos ya la noche misma del sábado, se estableció finalmente que el fallecimiento del señor Alanís se produjo por, bueno, una insuficiencia cardíaca, es decir, que bueno, ha sido una muerte natural, ¿no? Más puntualmente ha sido una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Eso es lo que ha consignado la médica forense en el certificado de defunción. Y bueno, se estableció también que la data de muerte ha sido entre 3 y 5 días antes de practicarse este examen en la morgue. Gaby, la investigación data de que él caminó alrededor de 50 kilómetros, ¿puede ser? Sí, se habla por parte del personal de la comisaría, subcomisaría Quinta de La Calera, y bueno, y todo digamos, el grupo de efectivos que estuvo trabajando en el rastrillaje de forma muy intensa el día sábado, de el hallazgo de rastros de pisadas que corresponderían a este señor Alanís. Entonces, lo que se indica es que ha estado transitando, circulando entre 40 y 50 kilómetros de distancia del punto en donde él tenía, bueno, había una construcción en el campo donde él estaba trabajando, que aparentemente, bueno, puede haber sucedido. Que se haya perdido, que se haya extraviado, que se haya desorientado, y bueno, finalmente es localizado por la policía ya sin signos vitales cuando estaba a unos 10 kilómetros de esa casa, ¿no? De esa casa donde él estaba alojándose. ¿Se sabe si este hombre, Gaby, antes había tenido alguna complicación? ¿Se ha podido a ver, se ha podido conseguir estas pruebas por lo que él o era habitual que este hombre, por ejemplo, realizara esta cantidad de kilómetros diarios caminando? ¿Qué lo lleva a esto? No, en realidad, digamos, la presunción esta de que él puede haberse desorientado parte no solamente, digamos, del hallazgo de esos rastros, sino también de una declaración que le han tomado a un pariente, ¿no? Se trata de un primo que ha comentado que justamente este señor hace un par de meses atrás estuvo trabajando en un campo de Salinas del Bebedero. Y en situación de estar allí es que también, digamos, sucedió que se extravió, que aparentemente, bueno, no pudo orientarse. Entonces se ha dado una situación similar hace un tiempo en otra propiedad en donde él estaba cumpliendo también, bueno, funciones como cuidador, ¿no?, de campo. Así que, bueno, por eso también en algún sentido toma fuerza esta hipótesis de que pueda haber sucedido esto, ¿no? Claro. Que se haya desorientado. Bueno, esta es la información que se dio a conocer durante estas Sí. últimas horas. Obviamente el hecho es lamentable, por supuesto, y lamentable cómo finaliza su vida, ¿no? Bueno, esto como uno de... Exactamente, sí, más allá de eso, también nos hacía la aclaración el juez Montivero Chada que, bueno, restaba que recibiera como el informe completo de la autopsia que se practicó, y obviamente que la subcomisaría Quinta de La Calera eleve las actuaciones, ¿no? Claro. Cuestión que todavía no ha sucedido porque, en definitiva, la policía tiene 30 días para trabajar ese sumario, donde van a estar incorporadas, bueno, las distintas declaraciones que han tomado. Inclusive a los familiares, ¿no? Este pariente que ha comentado esta situación anterior y también, bueno, los parientes más cercanos de este hombre, que obviamente estuvieron sumamente preocupados cuando ya les llegó la noticia de que él, bueno, no estaba allí en su lugar de trabajo. Claro. Bien, Gaby, ¿te queda algo más allí desde lo policial, algo que quieras comentar?
Sí, nosotros también hemos contado el fin de semana, bueno, la situación que ha vivido una joven que es vecina de aquí, de la zona centro de San Luis, que ha resultado víctima, bueno, de un hecho delictivo, ¿no? De un robo en su domicilio. Se trata de, bueno, Nadia Gorra, que es diseñadora gráfica, y lamentablemente, bueno, ha sufrido el robo de su principal elemento de trabajo, que es una computadora acondicionada especialmente para sus trabajos de diseño, y también de algunos ahorros que tenía en su casa, bueno, que son algunos dólares, ¿no? Ella estima que el ingreso de estos ladrones se ha dado justamente en un momento en el que ellos han estado esperando que ella saliera. Hicieron una salida el sábado a la noche, y bueno, en cuestión de un par de horas, que fue el tiempo que ella se ausentó, han aprovechado que ha quedado una reja abierta, han ingresado por una puerta balcón, han revuelto, digamos, todo el departamento en búsqueda, ella estima que fundamentalmente de lo que es el dinero, pero en definitiva se terminan llevando también su computadora, que es su principal elemento de trabajo. Claro. Y por el cual ha ofrecido también una recompensa, porque bueno, esto la deja obviamente muy, le genera un perjuicio muy grande a nivel laboral, ¿no? Uh-huh. Claro, claro, claro. Bueno, allí está la info entonces. Gaby, gracias como siempre, que tengas un buen comienzo de semana. Gracias a ustedes, chicos, excelente lunes para todos. Chao, Gaby. Muchas gracias.